Hola, Tenda, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en mi servidor de Flee de Facility, estamos con suscriptores y a ver, ¿quién lleva la camiseta? ¡Qué biencito! Y también, ¿quién eres desde la distancia? ¿Qué te pareces tanto a mí? ¡Juan David, qué biencito! Un beso, un saludo y un abrazo enorme para vosotros por llevar la camiseta y también para Coque, un saludito. Señor... colorines en la cabeza. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Tú no llevas camiseta? ¿Tú qué? ¡Ultraje! No puede ser, en verdad no sé qué tiene que ver un ultraje con todo esto, pero es lo que me ha salido. Por cierto, ¿quién es ahora mismo la bestia? ¡Solo salen tres personas! ¡Oh, Dios mío! Mal, mal. Vamos mal, porque yo ahora mismo no sé quién es la bestia. Está Coque, está Juan David, está Debles. Estoy yo, pues Kevincito. No queda otro, ¿vale? ¡No! ¡No! ¡Ten piedad de mí, por favor! Solo quiero sobrevivir un rato más. Dios mío, no puede ser tan pronto, no, por favor. Ay, qué tristeza más grande. Vale. Entonces, venimos por aquí como que no estamos, nos hemos ido, ¿no? Ya no hay nadie en estos alrededores tan confusos de la vida. ¡Ay, que vuelve, que me ha visto! ¡No! ¡No, otra vez no! ¿Por qué? No debo de fiarme, tengo que irme para otro lugar. Vale, pues vamos a ir... pues, por ejemplo, a la casa esta. Venga, yo creo que es un lugar ahora mismo más seguro porque las tablas aquellas de madera no me estaban proporcionando la seguridad que necesitaba, la verdad. Bueno, parece ser que por lo menos un ordenador ya han terminado de hackearlo. Ya es algo más de lo que he hecho yo. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? O sea, ¿qué le pasa? ¿Tiene un detector de cristal o qué? ¿Pero cómo me encuentra? ¿Alguien me explica? No entiendo nada. ¿Por qué? Que alguien venga a salvarme, por favor. Encima, mal asunto porque creo que este ordenador es el del laberinto justamente. Así que vendrá a salvarme y la bestia vendrá por nosotros. ¡Corre, Debles! ¡Corre! Te perdono por no llevar la camiseta. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Cierra la puerta atrás de ti! No iba a cerrártela yo, ¿eh? O sea, tampoco soy tan mala persona. Si sé que viene justo detrás mía, pues no la cierro, obviamente, ¿vale? Es que no lo he visto yo muy seguro al pobre. A ver, tres ordenadores. Yo sigo sin hacer nada. Solo he escapado de la bestia. Que, oye, es un buen trabajo. ¿Qué queréis que os diga? Es la parte más difícil de todo un juego. Huir de la bestia sin que acabe pillándote o sin acabar muriendo. ¿En serio? ¿De verdad me estás contando que la bestia viene todo el rato cerca mía? O sea, ¿pero por qué? ¿Yo qué le he hecho? ¿Alguien me explica? Yo no lo entiendo. O sea, creo que ahora mismo que Vincito me odia mucho. ¡Ay, corre, corre! ¡Ay, pero ahí estaba yo! Ha intentado hackear conmigo. ¡Venga, felicidad, baile, fiesta! Aunque no sé yo si vamos a acabar muy bien ahora mismo. ¿Vas tú? Vale, confío en ti, por favor. Que alguien lo salve rápido. No quiero que pierdan mucha vida, pero es que tenemos que seguir hackeando ordenadores. Vale, uff, es que estoy en tensión. Hasta que lo salvan, de verdad que estoy con muchísima tensión, porque no quiero sentirme culpable de que de repente alguien muera. Otro más. La bestia lo está haciendo demasiado bien. Es que es un nivel 88, es un nivel más bajo que yo solo. Tengo que poder, vale, voy a ir por si acaso, porque la cosa ya empieza a tardar demasiado en salvarlo, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Ay, espérame, no mueras. Ah, ¿ya está? Vale, perfecto. Igualmente voy a dejar la puerta abierta por si acaso. Ostras, ostras, no puede ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué os está capturando todo el rato? Menos mal que estaba cerca. La verdad, no me esperaba estar tan cerca de todo, pero lo he conseguido. Estaba justo ahí y he conseguido que no pierda mucha vida. Nos ha pillado ya a todos, o sea, esto es una cosa asombrosa. Venga, corre, ayúdame a hackear este ordenador, que le queda muy poquito antes de que vuelva a pillar a nadie. Venga, venga, corre, corre, que llega. No ha llegado. Por poco, pero no ha llegado. A ver, tratamos de subir por aquí. Hay un ordenador, lo he visto. Venga, Jamela, vámonos. Un, dos, mueve esas manitas, venga. Entre los tres seguro que lo conseguimos súper rápido. Por cierto, no sé si en la oscuridad por aquí, entre las sombras y las tinieblas, habrá otro ordenador. Sería genial porque ya lo terminaríamos y podríamos salir. Pero no lo creo porque hay unos ordenadores que he dejado yo bastante a medias y probablemente sean esos los que todavía queden, que están en la otra punta. Pues no lo sé, la verdad, ahora mismo no tengo ni idea. ¿Aquí hay? No, no hay, perfecto. Era bueno comprobarlo y saberlo. Pues nada, me voy a la otra punta, ¿vale? A ver si encontramos lo que he dejado a medias antes. Y a ver si de esa manera... Espérate, ¿y dónde he dejado yo algo a medias antes? Porque la verdad es que el recuerdo ahora mismo está bastante borroso. Aquí no hay nada.
Ups, vale, que no me vea, que no me vea. ¡Qué sufrimiento! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No lo he hecho yo! ¡No vengas a por mí! ¡Corre! ¡Vale! ¡No, no! ¡Corred, corred todos! ¡Huid! ¡Esta puerta está abierta! ¡El último que cierre! ¡Ostras, no habéis cerrado, eh! No habéis cerrado y la habéis liado. Porque la bestia sí puede pasar mucho más fácilmente. Por cierto, a ver. Estamos viendo esto ahora mismo y yo necesito hacer... ¡Lo he conseguido! ¡Uy! Vale, lo he conseguido. ¡Ostras, no! No, está encapsulado. Espérate un momento, voy a por ti. Necesito... Vale, necesitaba ver si por ahí... ¡Pero a dónde vas! ¡Que está por el otro lado! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, pero por qué! Vale, 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 ya está, ya está. Esto se está volviendo un poco locura, la verdad. O sea, lo estoy pasando un poco muy mal. Mucho, mucho, mucho. O sea, de poco nada ahora mismo. ¿Qué está pasando aquí? Necesito saber dónde está el otro ordenador. O sea, aquí hay uno ahora mismo, pero no es suficiente. A ver, ¿qué le pasa a la bestia? ¿Se va o no se va? Yo lo sigo escuchando, o sea, que quiere decir que sigue por aquí. ¡Shh, shh! No, no bajes, ¿eh? Quieto, pero no baje. ¡No baje! Quieto. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿Se va? ¿Se va? ¡Se va! ¡Corred! ¡Ese es el momento! ¡Tenemos que hacerlo rápido! ¡Estaban esperando conmigo para justo llegar al momento! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, Dios mío! ¡Podemos conseguirlo! ¡Está por aquí alrededor! ¡Sé que está ahí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Venga! ¡Ahí te quedas! ¡Y salvo a mi compañero y nos vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué táctica más genial me acaba de salir aquí! O sea, no me lo esperaba, pero para nada. ¡Uy! ¡Venga! ¡Ahí te has quedado! ¿Habéis visto? Si es que cuando me pongo a ello, soy imparable. Venga, ahora tenemos que ir hacia alguna puerta. La verdad es que se está volviendo todo esto una locura, pero vamos, increíble. Pero lo estamos consiguiendo. ¡Ahí que está la puerta! ¡Ahí que estamos todos! ¡Ábrete, corre! ¡Solo quiero huir con todos vosotros! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué felicidad! ¡Qué bien! ¡Qué rapidez para escapar! Es decir, ha sido complicado porque la bestia nos ha pillado bastante. Lo ha hecho muy bien, hemos jugado súper bien todos, la verdad, incluida la bestia. Pero es que lo más asombroso de todo es que hemos coincidido al final en la puerta todos juntitos y hemos podido salir. Ay, Dios mío, no sabéis qué felicidad. ¡Ay, esperad un momento! Así que te mando un saludo, un beso y un abrazo enorme. Pero tiene la camiseta de feliz cumpleaños. Porque, a ver, vosotros no lo sabéis, ¿vale? Pero yo estoy grabando ahora mismo este vídeo el día de mi cumpleaños. Ya lo veréis el vídeo, pues unos días más tarde. Pero ahora mismo tiene la camiseta de feliz cumpleaños y no me había dado ya ni cuenta. Muchas gracias, Debles, por el detalle. ¡Qué gracioso, por favor! ¡Oh, Dios mío! Es que claro, antes encima yo echándole la bronca al pobre de que no llevaba la camiseta y sí que la lleva debajo, pero encima lleva una de feliz cumple. ¡Qué bonito, Debles! Muchas gracias. Que por cierto, una cosita, ¿vale? Que siempre lo digo y me gusta recordarlo porque la gente pues viene nueva y a lo mejor no lo sabe. Pero si queréis jugar conmigo cuando entre en servidores públicos, lo único que tenéis que hacer es seguirme en Roblox, ¿vale? Tenéis en la descripción del vídeo, tanto de este como todos los de Roblox, mi perfil directo. Y solo tenéis que seguirme ahí y luego estar atentos cuando entre a jugar, ¿vale? O sea, os aparecerá el botoncito verde de Join Game y podéis jugar conmigo. Pero claro, tenéis que ser rápidos, estar atentos porque normalmente los juegos pues se llenan enseguida, ¿no? Somos muchísimas personas. Es que parece que hay gente que no lo comprende y siempre dice, es que se llena muy pronto. Pues claro que se llena pronto, si somos casi 3.000... Somos casi 300.000 personas en el canal, que bueno, son algo menos porque hay gente que se queda suscrita, pero ya no entra, ni ve los vídeos, ni nada por el estilo. Pero aún así, somos muchísimas personas. Entonces es normal que se llene rápido, por eso hay que estar atento. Pero por eso también yo muchas veces pongo que dejéis pasar un tiempito entre una vez que entréis y la siguiente, para que mucha gente tenga la posibilidad entre medias de entrar, ¿no? Yo intento mirar por todos vosotros. Y bueno, me alegra cuando la gente hace caso, de verdad que os lo agradezco un montón. A ver, Kevincito, lo siento, eso es el karma, por intentar pillarnos antes, pues ahora ha sido el primero. ¡Ay, tengo a alguien en los talones! ¡Oh, Dios mío, me he salvado de milagro! ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Vámonos corriendo, que viene la bestia! ¡Por favor, corre! A ver, voy a pasar por la rendija esta, creo que aquí habrá algún ordenador, porque si estaba la puerta abierta... ¡Oh, pero ya está hackeado! ¡Qué maravilla! La gente ha sido muy rápida. Pues voy a intentar volver al que estaba hackeando yo.
que estaba en la otra punta. ¡No! ¡Otra vez! ¡El karma ha vuelto a actuar! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ay! ¡Socorro! Me he intentado pillar ya dos veces. ¡Debles! ¡Déjame tranquila, por favor! Me intenta pillar, pero no lo consigue. Lo siento, es el día de mi cumpleaños y no puedes pillarme. ¡Ay, qué gracioso! Vale, de verdad. No sé, es que sigo flipando con lo del detalle de la camisa. Ha sido muy gracioso porque no me lo esperaba. Yo echándole antes la bronca y todo. Y el pobre ahí con su camiseta la Marte feliz y yo sin darme cuenta. A ver, no vas a venir a por mí, ¿verdad? O sea, hoy no. Hoy es mi día especial, por favor. Vale, no. Déjame. ¡No! ¡He cerrado la puerta de nuevo! Vale, que me voy. O sea, entiendo, ¿vale? Soy comprensiva y entiendo de que no quieras que sobreviva. Pero lo siento, voy a sobrevivir sea como sea. O sea, hoy es mi deber ese, ¿vale? Sobrevivir a la bestia. ¡Ay, aquí hay otro ordenador! Porque hoy estoy sintiendo que lo que está pasando aquí no es medio normal. O sea, estoy dejando todos los ordenadores un poco como a medio hackear, pero no consigo terminar casi ninguno. O sea, hoy tengo una maldición encima de no vas a terminar de hackear ordenadores en tu vida, pero hoy al final sí que antes por lo menos he conseguido alguno y ahora espero por lo menos terminar este. Que no sé, me siento un poco alejada del mundo. No sé, yo creo que la bestia ahora mismo... Es que esta sala no, como que no se suele mirar mucho, ¿no? Yo por lo menos no la suelo mirar mucho. Aunque en este mapa la verdad es que tampoco es que suela jugar todos los días. Es el que menos suele salir, este y el de prisión. Pero bueno, que sí que es verdad que hay zonas por las que se está más y esta no es una de ellas. Así que ahora mismo creo que me siento bastante segura. ¡No, Juan David! No quiero que pierdas vida, pero es que tampoco quiero dejar el ordenador a medias. Que los estoy dejando todos así en el día de hoy. Oye, ¿y cómo salgo yo de aquí? ¿Y cómo llego al otro lado? ¡Oh, Dios mío! Estoy un poco en una encrucijada ahora mismo. Vale, por aquí... ¡Te ha llevado súper lejos! ¡Ah, pero habéis visto eso! Se ha ido justo en el momento, ¡qué genial! Vale, a ver qué entro. ¡No! ¡Esta sala no es! ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo llego hasta ahí, por favor? ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Voy a morir! ¡Ay, ay, ay! ¡No! O sea, yo no voy a morir, pero va a morir él, que es lo mismo, y no quiero que muera. No quiero. Esto es súper injusto. Es mi compañero y tengo que salvarlo. ¡Ostras, qué poca vida! ¡Ostras, qué poca vida! ¡Corre, corre! ¡Que está! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lo he salvado! ¡Sí! ¡Ostras, que pensaba que iba a morir! ¡Pero lo siento, Juan David! Es que estabas en la otra punta. Bueno, estabas no, yo estaba en la otra punta y la bestia te ha colocado a ti en la otra punta donde estaba yo. Todos estábamos en la otra punta, básicamente. Y por eso has perdido tanta vida. ¡Oh, qué pena, de verdad! A ver, quiero hackear, por favor, rápido. ¡Otro ordenador que dejo a medias, de verdad! ¡Sí, ayúdame, Coque, por favor, te lo pido! O sea, esto está siendo insufrible. Lo único que quiero es terminar de hackear un dichoso ordenador y la bestia ya está por aquí de nuevo. No puede ser, estamos todos aquí. O sea, ¿os dais cuenta de la situación? ¿Y por qué salís todos a la vez si la puerta está cerrada? O sea, no lo he comprendido porque habéis salido todos corriendo. Si lo mejor era quedarse hackeando el ordenador ahora mismo. Ostras, ostras, ahora sí, ¡No, ahora no! ¡Pero déjame! ¡Pero por qué pasas esto! ¡Corre, huye! Vale, ha entrado por lo menos. O sea, hay una persona que por lo menos ha entrado. ¡Hala! Y le cierra la puerta y todo. Pero bueno, tiene la rendija al lado, así que realmente da un poco igual. A ver, ¿habrá alguien por aquí cerca? A mí todavía no me habían pillado, así que tengo toda la vida. ¿Qué haces? ¡Ah, vale, que hay alguien por ahí! ¡Ostras, no me había dado ni cuenta! ¡Venga! ¡Uy! ¡Mis piernas! ¡Uy, mis piernecitas que casi me pillan! Vale, menos mal, he sobrevivido, ¿eh? Y a ver, yo quiero saber una cosa. ¿Dónde demonios están todos los ordenadores? ¡Que solo queda uno y no he terminado de hackear! ¡Eh, aquí hay uno! Vale, aquí hay uno y yo estoy cerca de Kevincito, por lo menos... creo que soy la más cercana que está. No la más cercana porque alguien ya la ha salvado. Entonces dejadme que aquí tengo el ordenador que he hackeado antes. Está aquí. Que lo he dejado, le falta poco, le falta mucho. Ostras, todavía le queda un montón. De verdad, no termino ni uno. Y tengo la maldición de no terminar los ordenadores. Aunque bueno, antes en la partida anterior algunos sí que terminé por hackear. Pero la verdad es que hoy parece que no tengo nada de suerte, Vamos a ver, porque de esta manera no consigo puntos. Tengo que hackear para conseguir puntos. Entonces, no es justo. Venga, tú baila, tú estate feliz, pero no, a mí no me parece bien. Vale, por fin, uno he terminado. Algún punto me llevaré, conseguiré llegar al nivel 90. Pues vete tú a saber. Porque la verdad es que de esta manera es un poco imposible. A ver, Kevincito, por favor, solo te pido una cosa. No me cierres la puerta en caso de que venga la bestia.
porque entonces la llevamos un poco liada. ¡Ahí estamos todos otra vez juntos! ¡Me queda uno! ¿Quién está? ¡Juan David! ¡Kevincito! ¡Vámonos! ¡Corred, corred! ¿Y dónde está la otra persona? ¡Oh, dime que está en la otra punta! ¡Dime que está! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal! ¡No! ¡Está la puerta cerrada! Lo hemos dejado completamente solo a Coque. De verdad, no puede ser. Coque, deberías de haberte quedado ahí y de cerrar la puerta, o sea, y de abrir la puerta y escapar. Porque la bestia estaba en la otra puta. Si no, no hubiésemos salido. Eso lo tienes que saber, pero claro, se va a arriesgar a ir al otro lado y se puede encontrar con la bestia por el camino. Es lo malo. Pero realmente la puerta está abierta y puede salir rápido. Entonces, ¡ay, mira, ya la tiene delante! ¡Lo ha conseguido! ¡Ay, qué maravilla, por favor! Y la bestia ya estaba por ahí en camino. Oye, pues la verdad, hoy han sido unas partidas bastante tensas, pero muy divertidas. No sé, me lo he pasado bien. Y hemos sobrevivido. Uy, estaban bailando aquí conmigo. Siempre aparezco, me muevo y no me doy cuenta de lo que pasa alrededor. Pero bueno, yo creo que por aquí podemos dejarlo ya. Ha estado muy bien, como digo. Muchas gracias a todos, por cierto, por las felicitaciones, ¿vale? Que me estáis mandando en el día de hoy. Os lo agradezco un montón. Se están volviendo locos, no saben dónde colocarse. Y yo me despido agradeciéndolo todo vuestro apoyo, todas vuestras felicitaciones, que no soy capaz de decirlo, y todos vuestros buenos deseos, ¿vale? Así que nada, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, likéame y déjame un comentario. ¡Adiós!